para el cual nosotros, los pobladores de los barrios, los pobladores que vivimos en los cerros, los pobladores que parecemos nómadas porque alquilamos un cuarto, luego estamos en otro y en otro y en otro, los que estamos aquí presentes, los recibimos con fuertes palmas a nuestro amigo. Muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, permítanme agradecer la oportunidad de venir a compartir con ustedes la preocupación que tienen ustedes como familia sin tener un techo propio. La Comisión de Vivienda la semana pasada vio el proyecto de su autoría, el cual va a poder lograrle solucionar sus problemas de vivienda. El proyecto ya fue dictaminado y fue aprobado. Proyecto como corresponde, y es lo que yo voy a tratar de simplificarle para que ustedes sepan cuál es el procedimiento de lo que es un proyecto luego que se aprueba. Luego que se aprueba este proyecto, pasa al Consejo Directivo y el Consejo Directivo lo agenda para que vaya al Pleno del Congreso. El Consejo Directivo aún no ha sido convocado. Nosotros somos miembros del Consejo Directivo y vamos a solicitar para que se pueda agendar. Una vez que el proyecto se agenda, la Junta de Portavoces lo exonera y podemos verlo ya en el Pleno del Congreso de la República. Como es de su conocimiento, la legislatura culmina el día 15 de junio. O sea, estamos hablando la próxima semana. Tenemos entendido que el presidente del Congreso, por unos proyectos que están pendientes y por la acumulación de proyectos que tenemos, se va a ampliar la agenda hasta el fin de mes. Si no se ampliara la agenda hasta fines de mes, lo que tenemos que tratar es de dejarlo agendado y la comisión permanente es la que vería este proyecto. En la comisión permanente, como es de público conocimiento, es un grupo menor de parlamentarios o de congresistas que representan cada uno su bancada. Son aproximadamente 26, si no me equivoco. Pero el presidente de la comisión tiene que ir a exponer a la comisión permanente. Y creo que es ahí donde tenemos que buscar la aprobación de este proyecto que permita darle tranquilidad a ustedes y solucionar los problemas en un país que está creciendo, pero que todavía no hay la disposición política del propio gobierno de generarle esas condiciones humanitarias que necesita la población para tener un techo propio. Nuestra bancada política, que es Acción Popular con Frente de Centro, ratifica su compromiso de poder apoyar la aprobación de este proyecto. Proyecto para que pueda dar solución a todos los problemas que tiene cada uno de ustedes y muchos miles más que seguramente no podrán venir a acompañarlo, pero que están con este proyecto, que creo que es un proyecto directamente de inclusión social, que es lo que este gobierno tanto pregona. Queremos inclusión social en vivienda propia, que es lo que ustedes están pidiendo. Cuente con el respaldo, no solo como presidente de la Comisión de Vivienda, sino como miembro del Partido Político Acción Popular con Frente de Centro. Y vamos también a exigirle a otros congresistas de otras bancadas para que nos puedan apoyar para que este proyecto pueda ser aprobado. Yo les agradezco. Les agradezco y les doy un saludo desde Tumbes hasta Lima. Muchas gracias.